Hola, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar resta prestando, ¿listo? Para ello vamos a utilizar tapas, vamos a utilizar diferentes recursos que tengamos en el hogar y pues un pequeño tablerito de unidades, decenas, centenas. Vamos a utilizar en este momento únicamente unidades y decenas, ¿listo? Entonces comencemos. Para este primer ejercicio vamos a requerir unas tapas, entonces primero vamos a recordar qué significa una decena y para ello vamos a utilizar esta pequeña bolsa. ¿Listo? En esa bolsa vamos a trabajar el concepto de decena. Para formar una decena necesitamos 10 unidades, o sea, 10 objetos. Entonces vamos a contar 10 tapas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 tapas tenemos en esta bolsita, entonces ya tenemos una decena. Cada bolsita representa 10, o sea, cada bolsita es una decena. Tenemos una decena. Hay otra forma de construir una decena, lo vamos a hacer con punticos. Estos punticos los vamos a sacar por medio de unas fichitas de dominó. Vamos a observar. Entonces acá tenemos dos fichitas de dominó. Si contamos los punticos, nos vamos a dar cuenta que nos da 10. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acá a este lado no hay ningún puntico blanco, entonces tenemos 10 punticos blancos. Por lo tanto, también tenemos una decena. Recordemos, cada bolsita representa una decena, o sea, 10. Acá hay una decena, 10, otra decena, entonces van 10, 20. Entonces tenemos 20 unidades o dos decenas. Y acá vamos a contar más. Entonces tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 y 100. 100 unidades en total divididas en 10 bolsas. Vamos a ver cuántas bolsas hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 bolsas con 10 unidades cada una. Entonces, son 10 bolsas. Que en total serían 100 unidades. ¿Listo? Formamos una centena. Una centena son 10 decenas o 100 unidades. Ahí construimos el número 100. Recuerden, en cada bolsa tenemos 10 unidades. Entonces, como tenemos 10 unidades, formamos una decena. ¿Listo? 10 unidades son una decena. Ahora sí el ejercicio de resta prestando. Entonces, para este ejercicio vamos a utilizar las bolsas que acabamos de contar. Listo. Vamos a iniciar. Entonces, tenemos en este caso 10, 20, 30. ¿Listo? 30 decenas. 3 decenas, o sea, 30 unidades. Y voy a dejar acá sueltas unas tapitas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a utilizar solamente 9, entonces tenemos 39. 1, 2, 3 decenas. 3 decenas. 3 decenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. Entonces tenemos 3 decenas, acá en el grupo de las decenas, 3 decenas y 9 unidades. O sea, tenemos 39. En este momento tenemos 39 tapas. 3 decenas, miren, 1, 2 y 3 y 9 tapas, que podemos contarlas ahí. ¿Listo? Bueno. Perfecto.
vamos a hacer una resta normal, sin pedir prestado, sin nada. Entonces a esas 39 le vamos a quitar una decena, vamos a quitar una decena porque pues no la necesitamos, de pronto se la vamos a regalar a algún amiguito, o digamos si fueran dulces no las vamos a comer. Entonces de esas 39 tapas, digamos que vamos a quitar una decena, me llevo una decena, la voy a llevar, saco, y tres tapas. Entonces me llevo una decena y tres tapas. Entonces, como quité elementos, entonces tengo que hacer una resta. Entonces vamos a hacer la resta. ¿Cuántas unidades nos quedaron? Entonces 9 menos 3. Vamos a ver cuántas nos quedaron. Ya quitamos 3 de las 9 principales que teníamos. Entonces nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces acá vamos a poner el número 6. Que nos quedaron 6. Y vamos a ver cuántas unidades nos quedan. ¿Cuántas decenas? 1 y 2 decenas. ¿Por qué? Porque de 3 decenas que teníamos al comienzo quitamos 1. Entonces nos quedaron 2 decenas. Muy bien, vamos a colocar acá el número 2. Por lo tanto nos quedó 26, es decir, 2 decenas, 1 y 2, y 6 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26. Perfecto. Listo. Ahora vamos a trabajar, ahora sí vamos a hacer la resta prestando. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vamos a pedir prestado. Entonces, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 decenas. Tenemos 4 decenas, o sea, 4 bolsitas. Cada bolsita tiene 10 tapitas. Entonces tenemos 4 decenas. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tapas. 6 unidades. Entonces acá vamos a colocar 6 unidades. Es decir, tenemos 46 tapas en total. Divididas en 1, 2, 3, 4 bolsitas, o sea, 4 decenas y 6 unidades. ¿Listo? De esas 46 vamos a quitar, ¿listo? Vamos a quitar 19, ¿listo? 19 vamos a quitar. Si yo digo quitar, entonces tengo que hacer una resta. Vamos a quitar 19. ¿Pero cómo voy a hacer eso? A 6 que tengo acá, tengo 6 tapas, ¿cómo le voy a quitar 9? Puedo quitar 6, pero 9, ¿cómo hago eso? Entonces, para poder quitar esas tapas, esa cantidad de tapas, esas 9 tapas, pues tengo que destapar una de las bolsitas, sacar las unidades que hay en una de las bolsitas para poderlas convertir. ¿Listo? Entonces, abro acá la bolsita de las decenas y saco las unidades que hay dentro de la bolsita. Entonces, ya me quedó así, abiertico. En el caso de los números, lo que hago es pedirle prestado a la casita de al lado. Entonces, si se dan cuenta, abrí una bolsa. Por lo tanto, acá el 4 ya no es 4, sino se convierte en 3. Porque mire, si me quedaron 3 bolsitas. Entonces, se convierte en 3 y presta una con 10 tapas. La presta aquí al vecino, aquí al lado. Entonces, se convierte en 16. Vamos a revisar si hay 16 tapas. Contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 tapas, efectivamente. Eso fue lo que hicimos, eso es restar pidiendo prestado. Entonces teníamos en una bolsita 10 tapas y pedimos prestado. Entonces en las decenas nos prestaron las 10 tapas que en una bolsita, las sacamos y las convertimos en unidades. Ahora sí, con esas unidades podemos quitar 9. Entonces vamos a quitar, a restar 9. Entonces vamos a quitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya se fueron 9 tapas. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuánto nos quedó. Entonces nos quedaron 3 decenas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tapas. ¿Listo? Vamos a hacerlo ahora con los números. Entonces, siempre vamos a empezar con las unidades. De 16 vamos a quitar 9. Ya dijimos que 16 tapas menos 9 nos quedaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tapas. Entonces acá voy a colocar el número 7.
y de 4 bolsitas que tenía, porque desarmamos una bolsa, recuerden, entonces me quedan 3, 3 menos 1 igual a 2. Por lo tanto, nos quedó 2. Bueno, acá no hemos terminado porque nos toca quitar esta decena que tenemos acá, entonces se va esta bolsita también. ¿Listo? Sí, porque quitamos las 9 fichas, las 9 unidades de acá las quitamos, pero no habíamos quitado la bolsa de acá. Por lo tanto, nos quedaban 3 porque desarmamos una bolsita, quitamos esta bolsita que está acá, no la llevamos y ahora sí nos quedan las fichas que corresponden. Entonces quedan 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. ¿Listo? Y eso es resta prestando. Vamos a hacer más ejercicios. ¿Listo? Para el siguiente ejercicio vamos a utilizar nuestro libro guía que se llama Rutas Matemáticas 1 de Editorial Santillana. Vamos a trabajar la página 104. En la página 104 nos están proponiendo unos ejercicios de sustracción desagrupando. Para este ejercicio vamos a utilizar unas fichas especiales, ¿listo? No tengo todas las fichas, así que pues, nos vamos a guiar con los dibujitos del libro, ¿listo? Listo. Acá nos proponen el ejercicio con unos bloquecitos, con estos bloquecitos. Tengo 10 en total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 bloquecitos en total. Entonces acá lo que nos piden en los ejercicios pues es retirar, desagrupar las decenas. O sea, yo acá tengo una barra de 10 unidades, o sea, una decena. Cada barrita de estas representa una decena. ¿Listo? Vamos a verlo de forma, acá lo tenemos en 3D, vamos a verlo de forma plana. Entonces tenemos acá 10 unidades, o sea, una decena. Que sería exactamente lo mismo que tenemos acá. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 unidades son una decena. Listo. Entonces, acá tenemos también la recta numérica. Entonces, tenemos acá 10. 10 unidades. Entonces, acá en el ejercicio nos van diciendo. Algunas veces cuando se resta se ve desagrupar una decena, por ejemplo. Entonces nos muestran un ejercicio acá muy sencillo. 41 menos 16. Recuerden que ese símbolo de menos es de quitar, prestar, se nos perdió algo. Entonces como no tenemos completo le quitamos esa cantidad. ¿Listo? Entonces 41 menos 16. Vamos a formar 40. Unidades, 41 unidades o 40 decenas y una unidad. ¿Listo? Listo, tenemos 4 decenas y una unidad. Vamos a poner aquí abajo. 4 decenas y una unidad, que es lo que nos están mostrando acá en los dibujitos. 4 decenas y una unidad. Listo, ahora vamos a quitar de esas 41, vamos a quitar 16. Pero ¿cómo hacemos para quitar 16? Entonces nos invitan a desarmar un bloque, miren, ¿sí ven? De este bloquecito de acá lo desarmaron como cuando hicimos con las bolsas que sacamos de la bolsa las tapas, entonces desarmamos el bloque y nos quedan las 10 fichitas, entonces nos quedaría así. Entonces ya tenemos aquí una de los 41, ahora vamos a desarmar esta, que es pues con las tijeras cortar las fichas, ¿listo? Cortarlas. Listo, con unas tijeras cortamos uno de los bloques y nos quedó dividido así. Entonces nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 unidades libres. Entonces un bloque de esto lo convertimos en 10 unidades, más la una que teníamos ahí aparte. Ahora sí vamos a quitar 16, entonces quitamos 16. Entonces vamos a quitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ya quitamos 6. Y una decena, porque son 16. Entonces ya quitamos 6 unidades, vamos a quitar una decena. Nos quedaron 1, 2 decenas,
y 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Vamos a revisar acá en la gráfica que nos tenían. Efectivamente, tachamos una decena, ¿sí ven? Un bloquecito porque lo estamos quitando y tachamos 6 unidades. Entonces nos quedaron 2 decenas y 5 unidades, que lo podemos ver acá en el ejercicio práctico como tal. Vamos a hacer uno de los ejercicios que nos proponen acá en el libro. Entonces tenemos aquí 41 menos 13. Entonces vamos a iniciar con las unidades, o sea, con el 3 y con el 1. Tenemos acá armados los bloques. 43 son 4 decenas, 1, 2, 3, 4 decenas y una unidad. Y el siguiente que es 13, a esas 43 les vamos a quitar 13. Entonces desarmamos uno de los bloques, que es el que tenemos acá dentro del cuadrito rojo, lo desarmamos, como les mostré hace un momento, cortamos las tiritas, sacamos los bloquecitos pequeños y entonces quitamos 13. Entonces tachamos acá uno de los bloques, lo tachamos y tachamos 3 unidades, 1, 2 y 3. Entonces vamos a ver cuánta nos queda. Entonces de 41 menos 13, entonces este 1 lo que hizo fue pedirle prestada las decenas, entonces por eso se desarman las decenas. Pidió prestada las decenas, entonces quedaron en total 3 decenas, porque desarmamos una, y quedaron 11 unidades, que son las que tenemos acá. Entonces realmente pues ya no está este número, quedamos trabajando únicamente con estos que están acá arriba, 11 menos 3. Entonces 11 menos 3 son estas fichitas que están acá. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero quitamos 3, entonces ¿cuántas nos quedaron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces acá vamos a escribir el número 8. ¿Listo? Y nos quedaron 3 decenas. De esas 3 decenas, 1, 2, 3 decenas, quitamos 1. Entonces nos quedan 1 y 2. Entonces 3 menos 1 igual a 2. Y el mismo ejercicio lo hacemos acá y acá. Eso es resta prestando. ¿Listo? ¡Feliz día!